Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la localidad de Villa Valeria, sur de la provincia de Córdoba. Esta localidad está cumpliendo 112 años de vida. Nosotros queremos compartir con ustedes el acto protocolar, el desfile con todas las instituciones y los homenajes que se realizaron. Escuchamos las palabras del intendente, el señor Darío Ricardo Ardiles. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, a la banda de música que realizó un largo trayecto para estar presente hoy día y darle un color distinto a esta fiesta, a todas las instituciones que le dan un color también bastante especial. También quiero agradecer al día este que nos toca, que amaneció lloviendo y como yo les decía a todos, creo que era una bendición para festejar este cumpleaños, recibir esta lluvia que tanto estaba haciendo falta. También les dije que el acto se iba a hacer con lluvia, si era necesario, pero creía que la lluvia era el mejor regalo que podíamos recibir este día. 112 años, cumple Villa Valeria, es un nuevo aniversario que venimos festejando un año tras año, siempre tratando de recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Días pasados conmemoramos o recordamos a los arrieros, aquellos que forjaron los primeros pasos de la historia de Villa Valeria, haciéndola fuerte y pujante. Hoy continuamos con eso y continuaremos recordando a todos aquellos que hicieron grande a Villa Valeria. El otro día conversaba con las chicas de la Secretaría de Cultura y creo que hay mucha gente que todavía merece ser recordada por todo lo que hizo por Villa Valeria y de todo lo que estamos disfrutando estos días. Así que no me resta más que desearle un feliz cumpleaños a Villa Valeria, que sigamos trabajando todos juntos y disfrutemos de este hermoso día que nos ha tocado. Muchísimas gracias. Nos encontramos con el señor Carlos Anselmí, él es de aquí, de la localidad de Villa Valeria, y hoy recibió un reconocimiento, Carlos. Exacto, sí, muy lindo. Cuénteme un poquito, porque bueno, hicieron un homenaje a los arrieros y usted tuvo muchísimo que ver con eso. Y mi padrastro tenía feria y yo convivía con ellos casi todo, mucho tiempo, hasta que me tocó el servicio militar, digamos, a los 22 años más o menos. Carlos, y aquí había muchísima gente que se dedicaba, que era arrieros. Sí, muchísimo, no tanto, era como 50 personas, que por ahí, 50, 40, ¿no? Algunos otros iban a trabajar en los campos, que ya no arreaban. Pero los otros que trabajaban en la feria sí arreaban, que de acá hasta Río Cuarto iban a una gran, eso le iba a preguntar, una gran cantidad de kilómetros con frío, sol, lluvia. Sí, lo que venga, todo lo que venga, sí. Nos encontramos con el señor Gerardo Palacios, él es ex intendente y ex presidente de Cooperativa Eléctrica. Gerardo, ¿cómo está? Bien, muy bien. En este aniversario tan importante de Villa Valeria. Así es, sí. Estos aniversarios siempre traen recuerdo a cosas buenas y cosas malas. Así. Bueno, y hoy le dieron un reconocimiento, sí, Gerardo. Y hoy me dio un reconocimiento y estuve a punto de hablar, ¿no? Pero yo dije, no voy a revivir épocas ya pasadas. Bueno, felicitaciones bueno, por todo lo que hizo por Villa Valeria, que me imagino que lo tiene en su corazón. Por supuesto que sí. El pavimento este, el banco que está en la esquina, el correo que está en la esquina, el de plata, qué parque está en la esquina. La plaza estaba
rodeada con alambre de campo y un molinete en cada punta. Claro. Así que hasta eso tuve que tratar. Bueno. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Desde Villa Valeria para toda la región, Comercial Don Antonio SRL, al servicio del agro. Ferretería industrial, pinturería, grifería, herramientas en general. Venta de implementos agrícolas, materiales de construcción. Garibaldi 25, Villa Valeria, Córdoba. Santa Elena de Eve Sociedad Anónima, servicios en aeroaplicación, siembras aéreas, aplicación de herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes. Además, servicios veterinarios, insumos. Santa Elena de Eve, José María Paz 45, Villa Valeria, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Villa Valeria, sur de la provincia de Córdoba, participando de estos 112 años de la localidad. Hablamos con el intendente, el señor Darío Ricardo Ardiles. Él nos estuvo comentando los proyectos que tiene para esta localidad. Intendente, ¿cómo está? Muy buenos días, un lindo día, contento por el día que hemos vivido. Como dije, nos acompañó la lluvia y nos permitió de alguna manera disfrutar de un combo completo porque hacía falta esta agua. Hacía falta el agua y nos permitió disfrutar de este desfile tan lindo con tanta cantidad de instituciones. Sí, sí, como bien decís, muchas instituciones, muchos chicos, la gente muy contenta, muy emotivo también en los reconocimientos, así que disfrutamos este acto en conmemoración de los 112 años de Villa Valeria. Intendente, bueno, hoy la fiesta continúa, por supuesto, cada año que cumple Valeria, siempre ustedes le hacen un homenaje muy importante al pueblo. Sí, se trata de siempre, como yo digo, de recordar las raíces y homenajear a todos aquellos que hicieron grande a Villa Valeria a través de su tesón, de su trabajo y apostando siempre al futuro. Así que creo que es importante que recordemos a todos ellos en aquellos tiempos que los esfuerzos valían mucho porque estaban en otras condiciones. Hoy, digamos, la tecnología nos cambia día a día. Lo que ellos hicieron en su momento fue bastante loable. Intendente, bueno, hace poquito fueron las elecciones, el pueblo volvió a apostar en usted, así que ahora tiene 4 años más. ¿Cuáles serían los proyectos que tiene para esta localidad? Sí, sí, como bien decís, bueno, tengo que asumir un compromiso más grande porque el respaldo fue bastante importante, aproximadamente el 64%. Así que bueno, es una responsabilidad mayor. Creo que seguir trabajando, apostando en la salud, porque para mí es primordial el tema salud. Es ahí donde nosotros, como quien dice, apostamos nuestras fichas, porque estamos muy lejos de los centros. La salud cada vez se hace más inalcanzable para los sectores más humildes. Entonces, bueno, siempre apostando a eso. Días pasados hacía mención que en estos 4 años llevamos invertido en salud más de 46 millones de pesos, que si uno los transfiere a otro tipo de obras, capaz que hubiéramos hecho más vivienda, más pavimento. Pero bueno, en definitiva, como te dije recién, yo le apuesto fuerte a la salud porque para mí vale mucho más una vida que lo material. Pero a veces la historia nos va a juzgar por las obras y no por estas cosas que son más espirituales. Pero son muy, muy importantes. También le da importancia a la educación. Sí, sí, sí. Todas las instituciones educativas reciben el apoyo del municipio. Las directoras no dejan de reconocer la diferencia que tienen con otras instituciones educativas de otras localidades que quedan asombradas por el apoyo que reciben del municipio. Así que para mí, bueno, es un orgullo de algo que me parece lógico, que apoyemos las instituciones educativas que solamente hacen educar a los hijos de nuestro pueblo y para que el día de mañana sean personas de bien y Villa Valeria siga creciendo a través de ellos. Intendente, bueno, y por supuesto el deporte está en su agenda.
hoy veíamos desfilar distintas disciplinas. Sí, sí, en eso continuamos firme. Escuchaste ahí los comentarios del locutor. Tenemos chicos que están participando en distintos eventos, ya sea nacionales o internacionales. Así que bueno, la idea dentro de la medida es apostar al deporte como parte de la formación educativa y cultural de los niños. Bueno, hoy los adultos bailaron, bailaron el pericón y bueno, y después hubo una gran sorpresa de su parte. Sí, la secretaria de Cultura, María Teresa, que había venido trabajando con el armado este del baile del pericón, había juntado un grupo de personas mayores y se prendieron en esto de bailar el pericón, así que me pareció buena la iniciativa de incorporarlos al municipio para que tengan su participación tanto acá local como regional, para ir a otras localidades en representación de nuestro pueblo. Inclusive dentro del grupo está incluida una doctora que es de nacionalidad venezolana y hace poco está en Villa Valeria, así que se ha aprendido la cultura de la Argentina, digo. Intendente, también hoy aquí en esta localidad hay una feria artesanal muy importante con artesanos locales. Sí, sí, todos los años estamos llevando adelante la feria artesanal a cargo de Susana Álvarez, donde participan expositores locales, regionales, de otras provincias, las instituciones educativas con proyectos muy innovadores en materia de producción. Y los talleres locales también hacen su exposición de los trabajos que vienen realizando durante el año. Así que es una feria bastante linda y que merece ser visitada. En este cumpleaños 112, ¿qué mensaje le dejaría a todos los habitantes de aquí de Villa Valeria? Bueno, primero desearle un feliz cumpleaños, que sigamos trabajando juntos, que sigamos limando todas las diferencias para que sigamos creciendo. Y poner todo lo mejor para el próximo año que viene para que tratar que Villa Valeria siga siendo lo que es y cada vez posicionarnos en cada rincón del país para que sepan que en Córdoba hay una localidad que se llama Villa Valeria con gente muy buena. Que como siempre decimos, está al sur-sur de la provincia de Córdoba. Sí, sí, yo digo que prácticamente es el pueblo más distante que tiene de Córdoba capital. Si bien no estamos, porque muchos miden de norte a sur y de este a oeste, nosotros estamos en un rincón, tenemos 440 kilómetros de Córdoba capital, así que creo que vale la pena que la gente sepa que Villa Valeria está presente. Gran Jineteado y Festival en Abramo La Pampa, 16 y 17 de noviembre, festejando el Día de la Tradición. Rueda de bastos, grupa y crinas, montas especiales, broche de oro. Reconocidas tropillas y jinetes, festival folclórico y danzas tradicionales. Auspicia Municipalidad de Abramo La Pampa. Innovación. Mejora continua en los procesos. Confiabilidad. Tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Villa Valeria, sur de la provincia de Córdoba. Con motivo de estos 112 años de la localidad, se llevó a cabo una expo feria artesanal. Nosotros hablamos con la coordinadora, la señora Susana Álvarez, y también estuvimos visitando el stand del IPEA, Saúl Taborda. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Liliana, muy contenta de que estén visitando Villa Valeria como siempre, emocionados, contentos con este cumpleaños de nuestro querido pueblo. Realmente 112 años es un número muy importante para festejar. ¿Qué te parece? Y bueno, nosotros estamos aportando con nuestra feria artesanal, que ya la comenzamos nuevamente hace 2 años, y como ustedes van a poder apreciar, brilla por sí sola, es un éxito total. Susana, contame cuánto tiempo hace que estás organizando esta precisamente. Y mira, yo trabajo todo el año, porque para tener conexiones y hacer una buena agenda, tenés que andar mucho. Entonces, cada vez que salgo por motivos particulares míos, qué sé yo, y hay un artesano, ahí estoy haciendo conexión para volver a tener una agenda de artesano. ¿Qué cantidad de feriantes hay hoy?
Hoy contamos con 24, que para este sur cordobés, Villa Valeria, que estamos tan alejados de todo, para nosotros es un éxito. Es un número importantísimo. Muy importante, porque sabemos los momentos que estamos viviendo, que tenemos una distancia muy grande y que, bueno, no todos pueden venir. Pero han llegado, son fieles los artesanos, han llegado con la propuesta que le hemos hecho y, como ustedes van a volver a apreciar, está el público visitando y degustando de todas las cosas que se hacen. Villa Valeria, este año también, gracias al señor intendente municipal, que le tengo que agradecer enormemente el apoyo, que nos deja trabajar libremente, que eso es muy importante también. Este año inició 4 talleres municipales que comenzaron a fines de abril. Y mirá el poco tiempo que tenemos, también van a poder apreciar los trabajos que han realizado. Yo estoy sorprendida de los talentos que tenemos en Villa Valeria. Los talleres municipales son en pintura, en cuero, soga, taller de costura. Las chicas estén tan contentísimas, reciclando y haciendo nuevas costuras, y el taller de crochet. Susana, ¿y hay feriantes de otras localidades? Sí, por supuesto, tenemos la suerte de que nos visitan de Buenos Aires, de Córdoba capital y de Río Cuarto. Te voy a pedir un mensaje para este aniversario, estos 112 años de la localidad. ¿Cuál sería el mensaje que vos dejás? A la gente de Villa Valeria, La unión, los afectos, y que Villa Valeria, como sabemos bien que estamos tan alejados de todo, podamos salir adelante. Nos encontramos con el profesor Martín Ochoa, del IPEA Saúl Taborda. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer de que anden recorriendo nuestro stand y recorriendo nuestra localidad en esta feria y en el día, un día tan importante como para visitar, que es el cumpleaños de Villa Valeria. Así que, bueno, el agradecido somos nosotros de que estén visitando nuestra localidad. Profesor, estamos viendo el stand que tienen cosas muy ricas. Sí, realmente venimos haciendo un trabajo interesante. Yo soy un profesor de industrialización de séptimo año y de formación en ambiente de trabajo. Nuestra escuela básicamente es una escuela que tiene una orientación técnica agropecuaria, en donde básicamente los chicos aprenden un montón de actividades relacionadas a lo que es la producción vegetal, producción animal. Y bueno, tratamos de desarrollar todo ese tema. En un stand, como habrán visto, está la parte de vegetal, donde, bueno, se trabaja con distintos tipos de producciones, plantines, se está trabajando también sobre forraje verde hidropónico como una alternativa forrajera. O sea, hay un montón de aspectos interesantes a desarrollar, y muchos por desarrollar también, que están pendientes, que se irán a ir llevando a cabo a lo largo del tiempo. Y después, como verán, detrás mío está toda la parte de lo que es industrialización, en donde se industrializa los productos, se le da un valor agregado a la mayoría de los productos que tenemos en nuestra institución, haciendo, por ejemplo, escabechados, de pollo, de conejo, dulce de leche. Entonces, básicamente lo que es materia prima, tratamos de darle un valor agregado. Hoy por hoy. ¿Y dónde venden todos estos productos? Básicamente en el Día del Pueblo, en la fecha del Día del Pueblo, en algún acontecimiento de fin de año. Por ejemplo, ahora el 15 de noviembre tenemos también una feria, pero es una feria institucional, en donde ahí van a participar con distintos stands lo que se ha hecho a nivel educativo durante todo el año, desde primer año hasta sexto, y bueno, y básicamente nosotros en la parte de agropecuaria, representando lo que hacemos. Bueno, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, que son escabeches, que son embutidos, sí. ¿Eso lo hacen los alumnos de qué año? Son los alumnos de séptimo año, son los alumnos que están haciendo la tecnicatura, que son los futuros técnicos agropecuarios. Y bueno, son ellos los que se encargan de elaborar y transformar todo este tipo de productos.
Gran jineteada del centenario. Organiza Centro El Entrevero de Agustoni, La Pampa. Próximo 17 de noviembre a partir de las 9 horas. Inauguración de Campo de Doma. Rueda de bastos con caballo y jinetes elegidos. Montas especiales, grupa, crina, reconocidos jinetes. Premios en efectivo. Primer jineteada en Agustoni, La Pampa. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Villa Valeria, sur de la provincia de Córdoba. Queremos compartir con ustedes la cena aniversario de la localidad.
manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Aquí desde la localidad de Villa Valeria, sur de la provincia de Córdoba, festejando los 112 años de vida. Tenemos un agradecimiento especial al intendente de esta localidad, Darío Ardiles, por atendernos, recibirnos y confiar siempre en nosotros. Ustedes recuerden que el próximo sábado 18:30, lunes 18 horas, nos pueden volver a ver aquí por América Sport, como siempre, como cada semana. Que tengan un muy lindo día.